informativo, pues yo me encuentro muy bien acompañada con todo el elenco del Circo del Miedo, que están aquí en San Luis Potosí por fin. Me encuentro con Melissa, ella es la productora, para que nos platiques un poquito, bueno, en qué consiste este pues nuevo proyecto del Circo del Miedo. Muchas veces hemos ido asistido al circo tradicional, pero pues este es un nuevo concepto aquí en la ciudad. Bueno, les platicamos un poco, los estamos invitando a que conozcan a una empresa 100% mexicana. El Circo del Miedo está ofreciendo un espectáculo con 100% de calidad por todos nuestros artistas. Esta historia, toda nuestra historia gira en torno a los miedos que cada persona vive, pero aquí le hacemos un hincapié en cuanto es una niña, Isabela, que tiene que afrontar todos sus miedos para poder despertarse de un sueño profundo. Y es así como nosotros hacemos que todo el público asistente tenga esta parte de proyección o se identifiquen con cada uno de los personajes que estamos presentando. Esta es una pequeña parte del elenco que estamos que tenemos en el Circo del Miedo, y pues recordarles, mañana tenemos dos funciones, 6 y 8:45. Solamente es presentación de 20 días únicamente aquí en San Luis. Estamos ubicados a un lado de Soriana el Paseo, para que no se pierdan. Tenemos la ubicación y todo para que puedan llegar fácilmente. En nuestras redes sociales estamos en Facebook como el Circo del Miedo. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, pues sin duda es un nuevo concepto aquí en San Luis Potosí de primer nivel, porque bueno, vienen artistas a nivel internacional, mexicanos, excelente talento, y pues todo lo que acompaña, los efectos especiales que acompañan el show, el maquillaje, el vestuario que cada uno tiene, pues está súper bien hecho, ¿verdad? O sea, se van a llevar una gran sorpresa y sin duda una gran experiencia. Sí, hay diferentes sorpresas para el público, de verdad, no se lo pierdan, les volvemos a repetir, vengan a conocer y a vivir esta experiencia del Circo del Miedo. Desde que entran, tienen todo este contacto con nuestros artistas hasta que salen, son diferentes sorpresas, no se lo pueden perder, conozcan el Circo del Miedo y vengan a vivir el mejor de sus miedos. Bueno, yo quiero por aquí conocer un poquito sobre este personaje, cuéntanos un poquito de qué se trata. Hola, mi personaje es Onyx y soy el maestro de ceremonias dentro de este espectáculo. Es quien va a ayudar a Isabela, que es la protagonista, la niña de esta historia, a ayudarla a cruzar el umbral de sus pesadillas. Poco a poco va a ir conociendo más personajes hasta toparse con mi contraparte, que es Perséfone, que es la actriz Campi Orco que tenemos por allá. Y pues no te puedo contar nada más, porque si no, este espectáculo se los contaría por aquí. Bueno, vamos acá con este personaje, Perséfone. Cuéntame un poquito de qué, cuál es tu actividad que haces aquí dentro del teatro de Laura. Claro que sí. Bueno, les comento, soy Perséfone y soy la villana de la historia del mundo de las pesadillas de Isabela. Yo conllevo a Isabela a cada reto que ella se va a enfrentar. Así es como Perséfone le hace la vida imposible a Isabela. Oye, platícame un poquito de tu experiencia siendo pues uno de los personajes principales aquí en el Circo del Miedo. Pues ha sido una experiencia muy padre, la verdad. Ha sido una experiencia única, pues no es tan fácil, o sea, ser como la protagonista de un espectáculo, pero es una experiencia muy chida. La verdad es que adoro el papel de Isabela. Me encanta. Pues sí, quiero invitar a todo el público de San Luis para que vaya y vea el espectáculo del Circo del Miedo y no se van a arrepentir y van a tener una experiencia inolvidable. Oye, ¿te sientes identificada con tu personaje? ¿Por ahí alguna pesadilla esas que has tenido? Sí, bastante. Bueno, uno de los más grandes miedos de Isabela, que yo creo que es el miedo en el que la lleva a que se meta al mundo de las pesadillas más, que es el temor a las arañas. Ajá. Es también uno de mis más grandes miedos en la vida. Y pues sí. Gracias. Bueno, pues sin duda, un gran show, el Circo del Miedo, que se presenta aquí en San Luis Potosí a partir de ya mañana. No se lo pueden perder. Y bueno, pues por ahí van a ir los asistentes, puede sentirse identificados con alguna de las experiencias que van a vivir ahí dentro del show. Sí, los invitamos nuevamente, no se lo pierdan, únicamente 20 días en San Luis Potosí, a todo el público de San Luis Potosí, vengan a conocer el Circo del Miedo, vengan a vivir la mejor experiencia dentro del circo. Esta es una nueva propuesta como show, como espectáculo, dentro de lo que es en México. Tenemos proyecciones también internacionalmente, pero de verdad que es un show de calidad, 100% calidad para todo el público que nos está visitando. Melissa, ¿puedes decirnos dónde pueden adquirir los boletos, a dónde se pueden dirigir? Bueno, las taquillas ya están abiertas, las taquillas del circo, el horario es de 12 a 8, también pueden comprar sus boletos por soluticket.com y el Hotel Real Inn.
Aprovechen lo que es la promoción de por preventa del 30% de descuento. Es válida hasta el día del mañana para que no se la pierdan y aprovechen, tienen que venir a vivir el Circo del Miedo. Así es, y bueno, algo muy importante es que es un evento totalmente familiar para toda la familia, pero los niños que pueden asistir, el límite de edad es hasta los 6 años, esto por los efectos especiales, el ruido que nos comentabas que pueden sentir, ¿no? Sí, pueden, niños más chicos no es permitido por la cuestión de los efectos, los ruidos y toda esta parte, ya que pueden alterar a un niño más chiquito o a un bebé, y pues el objetivo de esto es que todo el público que asista se divierta, ¿no? Entonces es únicamente por eso, el show es 100% familiar y pues cada uno va a proyectarse y vivir una experiencia a su manera. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo soy Edna Hernández, que agradezco a todas las personas que nos acompañan aquí, así que no queda más que reiterar la invitación a que no se pierda del Circo del Miedo aquí en San Luis Potosí, a partir de mañana ahí a un lado, a un costado de Soriana el Paseo. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planinformativo.com, estar al pendiente de todas las diferentes redes sociales y bueno, suscribirse a nuestro canal de YouTube.